Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Ya lo saben ustedes, desde mi casa, que su casa es el lema de todos los seguidores. Paco Villagómez, servidor y amigo. Siempre llevándoles cosas padres, bonitas, presentándole gente preciosa que tiene cosas muy buenas, muy bonitas que mostrarnos, que enseñarnos. Hoy les quiero abrir el mundo. Vamos a cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Vamos a conocer a una michoacana que ha tenido la fuerza, la energía, el valor, el coraje de arriesgarse a cruzar y lograr sus sueños. Para esto, que nos platique ella personalmente, hoy tenemos aquí a la licenciada Erika Flores Mendoza, quien es comunicadora en Univisión 34 en Los Ángeles desde hace algunos años y es nacida en Apatzingán, vivida en Morelia mucho tiempo. Amiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estimada Erika. Hola Paco, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y también para permitirme por medio de este espacio para que conozcan un poquito de mí, tus seguidores. Amiga mía, pues no, nada más padre que poder presentarles gente como tú que van logrando y que persiguen sus sueños, ya que van triunfando. Imagínate triunfar en otro país. ¿Qué tal es eso? ¿Cómo te sientes tú de ser michoacana y poner el nombre de Michoacán en alto allá en Los Ángeles? Híjole, bueno, la verdad me siento muy bendecida, muy agradecida con este país, porque me ha abierto las puertas en muchos aspectos, en lo laboral, también nacieron mis hijos acá, y la verdad en profesionalmente, pues afortunadamente se me han abierto muchísimas puertas y he aprovechado esas oportunidades. Y como dices tú, o sea, acá muchos venimos a cumplir nuestros sueños. Lo mío fue cuestión por algo personal, no era tanto profesional, pero afortunadamente una cosa te lleva a la otra y bueno, aquí estamos trabajando en uno de los canales de televisión más importantes de Estados Unidos. De hecho, bueno, en habla hispana es el número uno en televisión. Amiga, pues muchas felicidades. Me platicabas el otro día que les dieron un premio Emmy. Así es. Por favor, sí, este es un premio que da la Academia de Ciencias de Artes y de Televisión. Son los Emmy, son estos galardones que se otorgan para reconocer la excelencia en la industria de la televisión. Y bueno, afortunadamente mi noticiero, en el cual trabajo en la madrugada, fue uno de los galardonados. Bueno, en esto fue la categoría de mejor noticiero matutino, sin importar el idioma, o sea, les ganamos también a los canales en inglés. Y la verdad, esto para todos fue, pues, algo que nos llenó de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque ahí ves recompensado todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, y no es nada sencillo. O sea, muchos dicen, ay, es nada más llegan allá en el trabajo, se ponen enfrente de la pantalla y empiezan a leer lo que les ponen. No, es desde que llegas a la estación hasta que sales, es estar trabajando, estar investigando, estar redactando, estar entrevistando. La verdad, no es una cosa sencilla. Luego, aparte, madrugar. Algunos de mis compañeros llegan a trabajar a la medianoche. Yo llego a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, cuando estoy de reportera, pero cuando es presentadora, a las 2 y media. O sea, hay que levantarse a la 1 de la mañana y es algo muy pesadito porque obviamente no descansas muy bien, pero la verdad vale la pena porque pues cumple este objetivo, que es el informar y educar a la comunidad. Y lo hacemos con muchísimo cariño. Qué bueno, y de verdad se ve que lo gozas, que lo disfrutas, lo haces muy bien, te felicito, de verdad. Gracias. Pero aquí, para todos los amigos que nos ven de redes sociales, con esos horarios de la 1 de la mañana, 2 y media de la mañana, ¿no será mejor irte a cenar y de ir ya irte para allá? Porque, ¿cómo haces? ¿Te duermes a las 6 de la tarde para poder despertar a esa hora y poder llegar y estar fresca y guapa y radiante y decirles, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. ¿Cómo haces? O sea, ¿cómo manejan esos horarios? Híjole, es muy difícil. Te juro que hay veces que sí, tu propósito es
acostarte temprano para por lo menos dormir unas 6 horas, pero es imposible, sobre todo cuando es de domingo a lunes, que tuviste el fin de semana para relajar y dormirte un poquito más tarde, pues no te puedes dormir a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, o sea, es verdaderamente imposible, no puedes. Entonces, en lo que te acostumbras de martes, miércoles, jueves y viernes, ya el viernes en la noche, el sábado descompones todo tu horario de sueños, entonces para volver a la normalidad del domingo al lunes, pues cuesta mucho trabajo. Yo trato de dormirme como a las 8 de la noche, pero hay ocasiones en que de plano no duermes ni siquiera una hora. Me ha tocado así, y pues ir a trabajar y cumplir, ¿no?, con tu obligación. Hay veces que estás como zombie, y eso de hace rato que estábamos hablando, que necesitas, es mucha información la que tienes que leer, estudiar y investigar, que a veces puede llegar, como no estás 100% mentalmente porque no descansaste bien, a veces se le va pues un errorcillo por ahí al aire. Claro, 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 debe ser, y a esa hora más. Pero yo te quiero hacer una pregunta, discúlpame, soy novato en este tema de las cámaras y demás, pero ¿por qué a esa hora? ¿Por qué se graba a las 2 si lo vemos a las 6 o a las 7 de la mañana? No se graba, es en vivo. O sea, por ejemplo, sí, es en vivo. En mi caso, te voy a hablar lo que yo, cómo es mi horario. Yo como reportera llego a las 3:30 de la mañana. Me dan la asignación, dependiendo de la historia que esté ocurriendo en Los Ángeles o en el condado de Orange, que es donde regularmente nosotros cubrimos porque está cerca la estación. El noticiero en vivo es de 5 a 7 de la mañana, son 2 horas de noticiero. Entonces, nosotros tenemos que estar listos mínimo, pues más bien por muy tarde, 15 minutos antes de las 5 de la mañana. Ya con cámara lista, luces, con toda la información. Si es que tienes alguna persona que vas a entrevistar, pues tenerla ahí a un costado tuyo. Pero a las 5 en puntito, das un avance. Empieza el noticiero, das un avance de tu noticia, de tu historia. Dan, en este caso, nuestro formato de noticiero es clima, tráfico, y luego llega la nota principal. Entonces ahí te dan aproximadamente unos 2 minutos, 2 minutos y medio, relatas el reportaje que tú estás cubriendo, la entrevista, si es que la tienes, o alguna entrevista que hayas previamente grabado, porque a veces entrevistas a una persona que está saliendo de su casa y se tiene que ir rápido al trabajo, no te puedes esperar unos minutos porque si no llega tarde. Entonces termina el noticiero de 5 a 7, pero durante estas 2 horas, nosotros como reporteros tenemos 4 intervenciones, una cada media hora, pero antes hay avances. Okay. Y también durante esos tiempos tienes que dar la información en las redes sociales también, que son de las páginas, en este caso de Univision, en el Facebook, y tienes que en el Instagram también, en todas las plataformas, en la página de internet, tienes que hacer pues una intervención de la historia que estás tú cubriendo. Posteriormente te dan tu descanso una hora, y también me toca hacer el noticiero estatal, que es Edición Digital California, y ese es a las 12:30. Ese sí es previamente grabado, y obviamente te dan la asignación, vas a cubrir la historia, ahí sí tienes que editar, haces tu entrevista, sacas las imágenes, los videos, redactas y haces el ahora sí que le llamamos acá paquetes, un paquete informativo, y ya lo presentas o haces la grabación. Muchas veces también es en vivo, dependiendo de la situación que esté ocurriendo. De pronto se presenta una manifestación o alguna noticia de último momento, entonces salimos en vivo. Entonces, pues ya padre. Terminando eso, andas en friega totalmente, como decimos acá. Sí, no, y cuando me toca estar presentando el noticiero es llegar a las 2:30, dependiendo de a quién me toca, o sea, si voy a hacer noticias o voy a hacer las otras historias que son más de tecnología, de medicina, de educación, redactas tú la información, ¿no? Todas tus historias. Hay un redactor, pero él cubre como la segunda hora. Entonces tú una hora estás, pero dale, escribiendo, tienes que ir con la maquillista, te maquilla, muchas veces no terminas de escribir lo que te toca y estás durante el noticiero en vivo mientras tu otra compañera está
presentando algunos de sus segmentos, tú estás escribiendo y de repente sabes que córrele que te toca hacer tráfico, córrele que te toca hacer clima a otro, a otra sección ahí del canal donde haces estos segmentos y estás, pero así las dos horas, mira, pam, 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 no terminas, o sea, a veces sí se va muy rápido, muy, muy, muy rápido. Después del noticiero, hay entrevistas de segmentos que se van a presentar al día siguiente o a los próximos días. Y bueno, así se va el día laboral. Oye, pues qué padre, de verdad, muy movido, muy agitado, muy dinámico. Pues qué bueno, felicidades, de verdad. Y en la tarde ya tienes espacio para ti, para tu familia, para tus hijos, para compartir un ratito, me imagino, descansar un rato. Pues trata uno de descansar, pero ahora sí que llegas a casa y a hacer la función de mamá también, de ama de casa, entonces a preparar la comida, atender a los hijos, limpiar la cocina, de repente ver los noticieros, porque como hace ratito te estaba comentando, tienes que desayunar, comer y cenar noticias para estar siempre al tanto de lo que está aconteciendo y bueno, luego preparar todo lo que vas a ocupar al día siguiente en tu trabajo y cuando están los niños en escuela, pues prepararles el almuerzo también, que se van a llevar a la escuela. Bueno, eso era antes, ahorita ya mis hijos ya están en la universidad y bueno, antes de la pandemia ellos vivían en la universidad, uno acá en UCLA y el otro en Filadelfia, pero ya con esto del coronavirus, los niños pues regresaron a casa. Digo niños, ya están grandes, pero para mí siempre van a ser niños. Son tus niños, Erika, y están haciendo el homeschooling, están trabajando desde casa, tomando sus clases. Acá en Morelia estamos igual, mis hijos que están en prepa, están igualito desde casa, trabajando a través de videollamadas, plataformas digitales, y bueno, para contener la situación de que tú estás muy bien enterada por todas las noticias que ves y que dices. ¿Alguna buena experiencia, alguna experiencia fresca que tengas, una bonita experiencia de tu trabajo en el tema de entrevistar a alguien, alguna anécdota que nos puedas platicar? Bueno, son muchas. Ahora sí son te muchas. Puse a batallar. No, son muchas. La verdad, cada historia, aprendes siempre de cada historia que tú vas a cubrir. Es que tú estás acostumbrada a entrevistar a la gente. Más entrevistas, personas, políticos, gente conocida, artistas, deportistas. Uh-huh. Pero ahora le toca aquí a tu gran amigo Paquito Villagón que haga una entrevista a ti y te diga, a ver, ahora te toca a ti, tú vas a ser la entrevistada hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes del otro lado? Pues algo extraño, ¿eh? Sí, porque de repente cuando tú estás como presentadora, como reportera, pues tú vas más o menos con la idea de las preguntas que vas a hacer, pero la persona no sabe qué le vas a preguntar, ¿no? Tú sí vas preparado, pero la otra persona no lo está, y es igual lo mismo, ¿no? Es igual, o sea, en este caso, es una plaza de amigos, estamos aquí compartiendo información, y la intención para nuestros amigos de redes sociales que nos ven, pues que conozcan quién es Erika, quién es la mamá, la amiga, la empresaria, ejecutiva, que trabajas. ¿Cuántos años tienes trabajando en Univision? Ya voy a cumplir en septiembre 13 años. ¿13 años? Pues ya te van a dar tu reconocimiento por 13 años de labor constante y continua. ¡Qué padre! Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Sí, son muchas las experiencias trabajando en esta compañía. Muy agradecida por haberme abierto las puertas. Y la verdad, siempre está uno aprendiendo. La verdad que te digo, cada historia que vas y que tú entrevistas a alguien, aprendes siempre de una persona, de una historia, y la verdad es muy, muy importante porque no solamente te informas tú o aprendes tú, sino que también pues lo expones, lo informas a la comunidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Irene, ¿y cómo está hoy día tu entorno? ¿Cómo lo percibes en el tema de seguridad, de tranquilidad? Acá en Morelia estamos con el tema de acá, a todo lo que da. ¿Allá cómo están? ¿Igual? ¿Están muy bien cuidaditos? ¿O ya se está relajando un poquito más la cosa? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, mira, al principio sí la gente como que no creía de lo que estaba sucediendo. Nos tomó a todos por sorpresa. Escuchábamos de este problema del coronavirus en China. Entonces, no, está en China, acá no va a pasar nada. Y de repente, eso fue como en diciembre. Yo me acuerdo que escuchamos esto en diciembre.
¿no? Que allá que contagios y que de repente, ¿no? Pues que salió de un mercado, ¿no? Que de repente de un laboratorio, bueno, un montón de versiones, ¿no? Y de un de repente ya en marzo, ¿sabes qué? Se tienen que cerrar negocios, escuelas, y todo el mundo se quedó, ¿pero cómo? O sea, si está prácticamente al otro lado del mundo, ¿cómo es de que acá? Pero bueno, acá en Los Ángeles, pues hay muchas comunidades de China, muchos vuelos internacionales que provienen de China aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Entonces fue uno de las, ahora sí que de los primeros contagios acá en lo que viene siendo en Los Ángeles. De hecho, yo te comento que cuando sucedió todo esto, mi hijo que estaba en Pensilvania, en Filadelfia, pues queríamos que se viniera para la casa, pero no lo quisimos exponer porque en Los Ángeles, en el aeropuerto, estaban pues los contagios, ¿no? O sea, estaban dando muy seguido. Entonces decidimos que mejor se fuera con su papá allá en Miami. El papá vive en Miami, entonces fue el niño para allá. Estuvo los primeros 3 meses en lo que terminaba la escuela. Una vez que concluyó, se vino ya para Los Ángeles, ya cuando estaba un poquito más tranquila la cosa, ya había, se conocía más del virus, ya sabía uno más o menos cómo pues estar más prevenidos, cómo evitar los contagios. Entonces, ya que estábamos un poquito más tranquilos respecto a eso, el niño se vino para acá. Por ahora lo que te puedo comentar es de que, bueno, la gente ya está más consciente. Hay algunas que otras que de plano no quieren ponerse cubrebocas, que de pronto se van a los supermercados. Acá ya hay, por bastante tiempo ya es obligatorio traer el cubrebocas cuando vas a salir a lugares públicos, sobre todo cuando no puedes mantener ese distanciamiento físico, ¿no? Pero todavía hay muchas personas rejegas que no quieren hacer uso de rejegas, la... Rejegas, amiga, esa palabra es súper michoacana, la palabra rejega. ¡Ah, qué rejegas esa persona! Así es. No, sí, mucha gente terca. De hecho, hace ratito estaba viendo yo un video de unas personas, esto fue en Arizona, las personas queriendo entrar a un supermercado sin el cubrebocas. Hay señalamientos, hay información, avisos que te dicen no puedes ingresar sin ofrecer cubrebocas. Y todavía se molestan cuando los empleados dicen, ¿saben qué? Vaya por su cubrebocas, no puede entrar así. No, hombre, el señor terminó peleándose con los empleados, el hijo lo tuvo que sacar cargando porque de plano el señor estaba insultando a los trabajadores de ese establecimiento. Entonces, pues qué necesidad, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente hay gente muy terca y que no quiere protegerse y no, y lamentablemente pues siguen aumentando los contagios por personas como ellas. Déjame te platico que entonces no hay gran diferencia. Aquí en Morelia pasa lo mismo, hay gente que se enoja porque entran al Oxxo y le dicen, por favor, su cubrebocas, se enoja, los ofende, les dice hasta lo que se van a morir, porque yo soy Juan Pirindongo y yo soy de raza purépecha y yo puedo con el virus y mucho más, sí pues, compadre, pero los demás no, entonces pasa lo mismo. Exacto. Y yo, en el mundo entero, hay algunos inconscientes que andan haciendo lo mismo. Y bueno, ya... hay ciudades en donde plano dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a darles donde más les duele, que es en el bolsillo. Entonces ya están multando a la gente que no trae sus mascarillas en zonas públicas. Y si, por ejemplo, en una ocasión te ven sin el cubrebocas, creo que son $100. La segunda ocasión son 300, luego 500. Y los establecimientos igual, el negocio que permita el ingreso de personas sin cubrebocas, va de $1,000 hasta más. Entonces, es una manera, pues, buena para poder ahora sí que concientizar a la gente para que, pues, se proteja y proteja a los demás. Claro, 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 claro. Oh, pues, muchísimas gracias por la información. Y cuéntanos, Erika, ¿qué tan seguido vienes tú a Morelia, aquí, con tu familia, tus amigos, tu tierra natal, casi, casi, pues? ¿A dónde? O sea, ¿cómo, qué tanto te vienes para acá tú? Bueno, mira, el año pasado fui en cuatro ocasiones estuve ya en Morelia. Trato de ir por lo menos 2 veces al año. De hecho, este año fui en enero, en febrero, 2 ocasiones en enero fui, y tenía planeado ir a finales de julio y ahora en septiembre, pero con esta situación pues
cancelé el vuelo de hace unas semanas y espero también pues cambiar la fecha del vuelo que tengo en septiembre, porque la verdad te la va situación a ir es fácil para andar viajando. Sí, 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 claro. ¿Qué haces cuando vienes a Morelia? ¿Aprovechas para ver a tus amigos? ¿Qué es lo que más te gusta comer cuando vienes por acá? Cuéntanos. Ay, 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 pues extraño mucho. De hecho, me acordaste de unas enchiladas, de una imagen en las redes sociales que dije, ay, ¿qué daría por estar ahorita en Morelia y por estar disfrutando de unas enchiladas placeras? Pero bueno, a mí me encanta la comida. Siempre que voy, pues disfruto todos los antojitos morelianos, michoacanos, que no podemos disfrutar acá. Bueno, sí los hay, pero no es el mismo sabor. No se disfruta de la misma manera. Entonces, cada vez que voy allá, procuro ponerme a dieta antes para cuando esté allá poder comerlo, darme gusto con mis antojitos. Para y no tener limitantes y que digas, vamos por un gazpacho. Vamos, ándale, un vasolote. Un vasolote. Carnitas, unos tacos al pastor. Corundas, unos uchepos con su cremita. Ay, qué rico. No, ya me dio hambre. Sí, no, muy rico, la verdad que sí. Y luego procuro estar yendo a pueblitos. Me encanta también conocer otras ciudades o visitar algunas ciudades que me gustan mucho. Querétaro me fascina. Pátzcuaro, no puedes perdonar la ida a Pátzcuaro, por favor. Ah, no, siempre voy. No, ese es de ley. Cada vez que voy a Morelia, tengo que ir a Pátzcuaro por una nievecita también ahí de pasta. Sí, qué bueno, qué bueno. Pues qué padre, de verdad, poder conocer a la persona, al ser humano que está dando las noticias, comunicando, informando, ayudando a las personas a través de la comunicación de la televisora. Qué padre conocer a una mujer alegre, joven, guapa, madre de familia, entusiasta, que siempre busca el servir, ayudar, pero sobre todo que disfrutas la vida. Eres un muy buen ser humano. Pues qué padre, de verdad, te felicito. Sigue así y por favor, mándanos buenas vibras para que pronto ya podamos salir de todo esto para ya encontrarnos y que puedas venir aquí a disfrutar de unas buenas enchiladas o un café en el Café Europa. Ah, sí. No debe, sí, claro. Todo moreliano sabe que el café es el del Café Europa y el de mi compadre Ponchito Carrera. Ese también es el mejor. Ah, muy bien. No he ido ya, pero la próxima vez que visite Morelia estaría bien ahí tomar un cafecito. Vas a ver que sí, amiga. Por favor, cuídate mucho. Salud, claro. Familia, extreman precauciones. Un placer, un gustazo saludarte. Gracias por compartirnos, por abrirnos la puerta de tu casa. ¿Y qué le dices a los morelianos aquí? ¿Qué nos regalas a los morelianos, amiguita? Bueno, ahorita por esta situación yo lo que les quiero decir que sí, tengan mucha conciencia de la situación, no es cualquier cosa. La verdad hay que tomarlo con mucha seriedad. Hay personas que conozco que las veo a cada ratito que están en restaurantes, que están yendo hasta bares, que gimnasios y todo. La verdad, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y bueno, sobre todo para que esto ayudemos a ayudar a que esto termine. Porque si siguen los contagios, esto va para largo, los negocios están ahora sí que ahorcadísimos, quieren ya poder estabilizarse para poder pues reincorporarse como antes, pero mientras la gente no haga caso a las medidas de prevención y a las autoridades de salud, pues esto se va a extender. Entonces hay que cuidarnos, cuiden a sus seres queridos para ya salir lo más pronto posible de esto. Todos queremos volver a abrazarnos, volver a encontrarnos, a disfrutar de lo que tanto nos gusta, entonces hay que poner de nuestra parte. Amiga mía, excelente regalo, de verdad. A todos los amigos que nos ven en redes sociales, escúchenla, úsenlo, aplíquenlo, vívanlo, gócenlo, enciérrense. Aquí estamos, tú en tu casa, yo en la mía. Y pues aquí estamos, como siempre, buscando llevarles algo de valor a la gente de redes sociales, a nuestros amigos, algo de valor, algo que les sirva, que digan, ah, qué padre entrevista entre Paco y Erika, en donde hablaron de esto, del otro, de aquello, qué padre. Así que, amiga Erika, te agradezco, te abrazo, te mando un abrazo online.
muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas. No, muchísimas gracias a ti por este espacio, por la oportunidad de platicar. Y bueno, primeramente Dios, esto pasará pronto y por lo pronto, pues un abrazo virtual y saludos a todos que nos están viendo. Gracias. Muchas gracias.